Entrar en la panadería Pallares de Sarria es algo así como viajar al pasado. 140 años de vida han visto pasar entre sus paredes, hoy convertidas en museo. Aquí hay desde rizadores de pelo del siglo pasado, pasando por los primeros bañadores que se vendieron en la provincia de Lugo, o viejas latas de chocolate. Empezó en el año 1876. Fundó una meu bisabó, que era Tomás Castro Prado. Una guerra civil, aparte de que había esa escasez por la fame que había y tal, también hubo muy poco cereal. Penso que casi fue un momento más duro de la panadería, porque ver que tanta gente necesitaba y que no podías hacerlo era duro. Siempre procuramos que sean productos de la zona de muy buena calidad. También no escatimamos los precios, solo nos queremos que la calidad prime ante todo. Nos teníamos aquí un montón de máquinas, ¿no?, que estaban así en desuso, dábanos pena desfacernos de ellas, entonces decidimos que había que exponerlas de alguna manera. Pero mi marido, Javier, vais a enseñar el Museo do Pan. A nos transmitieron muchas cosas, y nos intentamos transmitirlas. Comprobamos que efectivamente había una cierta curiosidad por todas estas cosas, no había nada, y ya una forma de dar a conocer a nuestra historia. Hay una amasadora que se puede ver ahí, grande. Ese fue, digamos, como una revolución de la panadería. Era como un lugar de peregrinación para mucha gente, porque era algo muy novedoso, algo muy diferente, y aquí no existía en ninguna parte. Bueno, pues do recendo increíble do pan recén saído do forno, o sabor inigualable dun bon xeado, que como apetece tomalo nestes días de verán, ainda que hoxe chove un pouquiño, pero eso non ten nada que ver. Esta noite acompáñanos no plató de Más que contar, Jesús Otero, el xerente da firma Bico de Xeado, seguro que algún xa lle son ese nome. Xesús, moi boas. Hola, moi boas. Boa noite, ademais. Hoxe estades de estrena. Sí, hoxe estamos de estrena. Acabamos de inaugurar en Betanzos, na Rúa Ferradores, a quinta xeadería aquí en, bueno, o quinto punto de venta aquí en Galicia. En Betanzos vense a sumar a rede de tendas de xeladerías, perdón, que xa tedes en Galicia, pero que é que ademais destes o salto máis aló da meseta, abrindo aí moi pouquiño, aí creo que medio mes, como a quentina capital en Madrid. Como foi esa aterrizaxe? Pois moi ben, a verdade é que abrimos o día 15 en Madrid. E a acollida que está tendo o producto é moi boa, a verdade que a xente sorpréndese do sabor que ten o producto e tuvo unha acollida moi boa, está enganchando xente e está a dar que falar. En Madrid, coa calor que vai, supoño que será un producto moi demandado. Pois sí, a ver, ahora mismo en Madrid está na calle Luchana e, bueno, é unha zona que moita xente de Madrid está de vacacións, co cal non está, penso eu, que no seu momento máis forte, pero confiamos moito que ese punto de venta vai a ser... Habrá que esperar a setembro. A setembro, creo que vai a ser mellor en setembro, sí, sí. E ademais, Jesús, elexistes un barrio moi castizo, Chamberí. Como se lle presenta aos madrileños unha firma que se chama Bico de Xeado? Que o nome non o cambiastes, obviamente, para ir a Madrid. Obviamente, o nome é Bico de Xeado e resulta que é curioso, porque a xente sorprendese co nome, pregunta que significa, porque entenden de xeado como deseado, tamén xogamos un poquinho con eso, pero a palabra bico non a identifican, explicas un pouco e a verdade que engancha. E o produto galego en Madrid pois é moi recoñecido e a verdade que gosta moito. O problema que temos en Galicia é que non valoramos moi ben o que temos, que realmente os produtos que temos son espectaculares e en Madrid e noutras zonas de España
aprecianse moitísimo. Bueno, xa temos exportado moitísimos produtos e agora o xelado tamén. E agora o xelado. Jesús, contanos un poquinho como xurdiu a idea, este proxecto baseado nunha cooperativa, en varias persoas que traballades nun fin común e que penso que non empezou precisamente con este produto, co xelado. Non, a ver, nos realmente somos asesores e asesoramos a explotacións lácteas. Entón, no ano 2009, tivemos a oportunidade de alugar unha granxa, que é a Granxa Cancelo, para que todo o que nos asesorábamos poder facelo e demostrar con feitos que se podían facer as cousas ben. Non? Entón, no ano 2010, cando empezamos a ter leite, empezamos con vendendo leite fresco pasteurizado, incluso tivemos máquinas expendedoras, e vendo que o proxecto non alcanzaba todo o que nos queríamos en canto á percepción do produto e en canto á valorización do produto, pois empezamos a buscar alternativas e a que máis curiosa nos pareceu foi o xeado. Entón foi, empezamos con formación, empezamos aprendendo todo o que puidemos con tres premisas claras, é dicir, queríamos ter un helado feito co ingrediente principal o noso leite, usar os mellores ingredientes para intentar ter un helado diferente, un helado totalmente natural e artesán. E esas son as premisas coas que empezamos e coas que seguimos. Supoño que iso que distingue os vosos xeados de outros fabricados pois dunha maneira máis industrial, non? A artesanía, non? O feito a man. Sí, a parte a artesanía é unha diferenciación, pero a máis grande, dende o meu punto de vista, é os produtos, sobre todo o leite. O tema de controlar o proceso do principal ingrediente desde a producción de forraxe ata a pasteurización do leite, eu creo que é a parte que máis nos diferencia e que máis nos dá ese toque personal, non? Facedes xelados produtos sen gluten? Todos os nosos xelados son sin gluten, usamos todo ingredientes naturais, entonces resultanos relativamente fácil facer todos os xelados sin gluten. E agora, recentemente, sacamos dous sabores sen azúcar para poder tamén ter esa alternativa para os diabéticos. Claro, ¿no? Adaptarse a todos os públicos Exacto. e a todas as necesidades. Na medida das posibilidades intentamos adaptarnos a todos os públicos. E onde está esa Granxa O Cancelo para aquel que non a coñeza e canta xente traballa ali? A ver, Granxa O Cancelo está en Miño, está situada a 2 km da playa de Miño, no lugar que se chama Cancelo. Ali ahora mismo traballan 3 compañeiros e a verdade é que están facendo un traballo excepcional, xa que, bueno, é a granxa por segundo ano consecutivo con máis producción por vaca de toda Galicia. Entón, iso está detrás un traballo moi profesional e de xente moi involucrada. A verdade é que o equipo que temos na cooperativa en todos os aspectos, desde asesoramento, granxa, obrador, atención ao público, pois temos un equipo extraordinario que está tirando forte e que está apoiando o proxecto. ¿No? Vos decidisteis buscar unha alternativa ao leite nun momento complicado de crise do sector e vos metestes nesta outra área de negocio. Uh-huh. Pero entre a xente, ou polo menos a min, dáme a impresión de que estamos vivindo unha especie de boom deste tipo de establecementos, pois de iogur xelado, de xelados tamén. Hai moita competencia, Xesús? A ver, creo que en Galicia o mundo do xeado estaba moito por explotar. Cada vez consúmese máis xeado e consúmese xeado durante todo o ano. Entón, sí que hai un boom, pero eu creo que o que máis me gusta é que hai un boom por facer as cousas mellor do que se estaban facendo, dentro do meu punto de vista, e por buscar un produto máis original, máis natural. E eu creo que ese boom pois, é realmente bo. E creo que é un boom que tamén non é unha moda, que é algo que se pode, se se fai ben, se facemos ben, que se pode instaurar como algo habitual e que perdure no tempo. ¿No? Obviamente, o leite, a materia prima fundamental do vosso produto, é 100% galega. E o resto de ingredientes, Jesús, de onde ven? Na medida do posible, todos os ingredientes son o máis cercanos posibles. Por exemplo, a fruta, a fresa, é de Carral, dun proveedor de aquí de Cerquiña, que temos, vamos, contacto directo. Outros ingredientes, como pode ser o plátano, pois, evidentemente, é de Canarias. Non podemos conseguilo máis cerca, non? Chocolates, pois tamén usamos Valrhona, un chocolate francés, pero na medida do posible, todos os nosos ingredientes intentamos que sean da zona, o máis cercanos posibles. Déxame, Xesús, compartir contigo, pero tamén con todos os nosos espectadores, unha enquisa que saímos a facer esta mesma tarde para preguntarles aos galegos se son de sabores clásicos ou se prefiren arriscar nesto do xelado, se son máis de tarrina ou do cucurucho típico, algún sabor que nos propoñan e que todavía non exista no mercado. Isto é o que nos dixeron. Painilla, chocolate e pouco máis, e fresas, se acaso. El chocolate. La fresa y de vainilla. La fresa, la segunda.
Hombre, como todo el mundo nos gusta el chocolate, obviamente, pero bueno, el plátano también está muy bueno. Helados, los artesanales me gustan más. Cucurucho, cucurucho clásico. El artesanal. ¿Por qué? Y tiene más sabor, más rico, más intensidad. ¿Este es que pone tres bolas, una bola? Hombre, si pone tres, mejor. ¿Te gustaría que hubiera algún sabor de helado en concreto? De carne. Estos sabores tan raros, yo ya creo que no. Es que yo lo sé de todo. De Oreo, de Kinder Bueno, de chuches, de nubes. Bueno, pois xa ven un buguiño de todo, sabores máis clásicos como a nata, o chocolate, a vainilla, pero tamén orixinais. Constame que en Vico de Xeado tamén facedes algunha incursión na innovación nestos dos sabores. Sí, a ver, nos partimos dos clásicos porque realmente son os que máis se venden. A Enquisa di acertadamente que os que máis se venden son o chocolate, vainilla, fresa. O que pasa é que cando presentamos o noso Xeado a xente que non o coñece, todos son innovadores. Porque nos din que sabe o que di que sabe. Entonces sorpréndese que un helado de fresa pois teño o sabor a fresa, ou que un helado de plátano lle sepa a plátano. Co cal, todos resultan xa innovadores. Despois sí que temos outros sabores pois un pouquinho máis raros, como pode ser o de hierbabuena con virutas de chocolate, que gusta moito, o de café de pota. Bueno, intentamos facer sabores orixinais e, bueno, que se identifiquen tamén con Galicia, non? E algún contirón, eso, galego, precisamente, claro, do café, sí, de pota, non pode ser máis noso. Exacto. Por último, Jesús, unha curiosidade, o personal que tende nas heladerías recibe unha formación, supoño, para facer llever o cliente o produto que está a tomar, non? Para poder explicar yo todo o que está, sí, sobre a estantería, non? A ver, nos, na medida do posible, antes de empezar a traballar con nós, primeiro, recibe unha formación, pero, sobre todo, o que queremos é que se vexan as orixes do producto. É dicir, visita a granxa, que vexan como están os animais, como se produce o leite, visita o obrador, para que realmente vexan como se fai o xeado, que se usan ingredientes naturais, porque consideramos que, cando ti ves algo, a hora de comunicálo, e o crees, a hora de comunicálo, comunícalo moito mellor que cando solo escoitas, non? Entón, para nós é fundamental que se vexa toda esa realidade. E, ademais, conseguir, como dicías ti ao principio, que o xelado non sexa só un produto consumido no verán, sino no resto do ano. E, ademais, pois, non só vendedes producto pois, na tienda ou cliente directamente ao público, sino tamén en restaurantes. Sí, tamén estamos, de feito, temos bastantes clientes en restauración. Suelen ser restaurantes de nivel medio-alto. E, bueno, vendemos en toda Galicia, pero xa estamos tamén vendendo fuerte en Madrid, vendendo en Valencia, en León, bueno. A verdade é que está expandindo pouco a pouco, pero, e sobre todo boca a boca. Boca a boca fai que o noso proxecto crezca. Todo mundo a tomar xelado este verán e no resto que queda do ano. Jesús Otero, gerente de Vico de Xeado, moitísimas gracias por vir esta noite a Más que Contar. Moitas gracias a vostedes e moitos Vicos de Xeados. Seguimos hablando de helados, de uno de los ingredientes más típicos, de hecho, de este producto, el turrón, porque aunque parezca mentira, las fábricas ya están a estas alturas del año a pleno rendimiento. La factoría de Xixona en Alicante tiene que producir ni más ni menos que 4 millones de kilos de este manjar dorado para cumplir solo con sus primeros pedidos. Entre el 20 y el 30% de la producción está destinada a mercados como América Latina o Estados Unidos, donde el turrón tiene un consumo más regular durante todo el año. Tres noches a la intemperie, aguantando sol, lluvia y con una tienda de campaña y sin poder irse muy lejos para no perder su lugar en la cola. Así hemos encontrado a las fans que mañana arroparán a la cantante Malú en su parada viguesa. Hola, esperando a Malú. Desde el martes por la tarde y algunas desde el martes por la mañana. Ahora mismo seremos unas 30 y algo. 40, cerca, sí, de 40. Nos lavamos en los vestuarios como pudimos, no nos lavamos, un poco de todo. Yo soy de Madrid. Pues estoy aquí porque a Belén le encanta Malú y me ha pedido que la acompañe y como la quiero mucho y no la quiero dejar sola, pues estoy aquí. ¡Bien! Ella es la culpable. Yo soy la culpable. Soy una fan seguidora de Malú. ¿Qué tal la noche? Turbia. Así, calor, frío, luego notaba así espaldas cerca mía, todas pegadas, pero al final no queda otra. Agarra. La clave del wifi. La clave del wifi para tener wifi. Porque si no, no hay wifi. ¡Viva el director Diferi! Para cazar Pokémon.
tantos aquí, los datos, está muy caro todo, no. Los datos se van y no vuelven. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. Te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, solo los opuestos. Mientras sea junto a ti, siempre lo intentaría. ¿Y qué no daría si eres mi mundo? Si con tus manos curas mis heridas, ¿qué no daría? El acontecimiento más esperado de las últimas horas se ha producido, al menos en la Fundación Sales era el esperado. El nenúfar gigante de Vigo ha dejado al descubierto una preciosa flor. Solamente dura 48 horas, entonces bueno, abre por la noche y cierra por el día. El primer día es blanca la flor y el segundo día es rosa, cambia de sexo además. Pues sí, bueno, lo vimos en redes sociales también y demás ya el año pasado, y la verdad que nunca habíamos venido a la fundación y teníamos ganas de venir a verlo, y justo como vimos ayer a la noche que parece que abría, pero no se resiste, y estamos aquí intentando ver un poquito. Y tenemos visto que es capaz de soportar incluso el peso de un bebé, que es una cosa, una planta de este tipo es bastante curioso. Precioso, le estaba comentando que lo bonito sería verla cómo se abre y cómo se cierra, que tiene que ser impresionante. Es un nenúfar que es gigante, que es único en España, está aquí, y que por debajo tiene muchos pinchos y para defenderse de los depredadores, porque si no se lo pueden comer. Los nenúfares son una planta acuática que flota en el agua para que se apoyen las ranas. Un espectáculo que no se han querido perder decenas de visitantes, cámara de fotos en mano o móvil para inmortalizar el momento. Además, y según contaban hoy los responsables de las instalaciones, podría haber una segunda flor en las próximas horas. Rondando ya las 10 de la noche, nos despedimos. Volvemos mañana viernes para cerrar la semana a partir de las 9. Adiós.